Nuestro cuerpo, el de hombres y mujeres, se transforma, se modifica al paso de los años. Pero hay quien acelera esa modificación. Y hay quien dice, pues no la acepto y voy a poner mi cuerpo como yo quiero. O como mandan algunos estándares de belleza. Nuestro cuerpo se transforma, a nuestro cuerpo lo transformamos. Ese es el tema con el que vamos a conversar con la maestra queridísima Marina García Bravo, terapeuta sexual, que pues trabajas mucho con el cuerpo, Marina. Has trabajado mucho con el cuerpo. Sí, hemos trabajado con el cuerpo. ¿La sexualidad trabaja con esta imagen de nuestro cuerpo, la famosa imagen corporal? Sí, claro. Oye, pero también hay algunas ofertas de algunos médicos. Se me olvidó decir. Eso no lo podemos olvidar. ¿Ofertas de qué? De cirugías. Oh. De cirugías también. De pronto, no se te había ocurrido, pero te ofrecen una cirugía. A mí me tocó vivirlo. En mis años ya no mozos. Ajá. Es hace poco. Ajá. 2 horas. Ajá. De pronto es... ¿y si hacemos una ampliación de la vulva? Y yo decía, ¿cómo para? Pues porque está el introito muy chiquito, lo hacemos más amplio. Y yo decía, ¿cómo para qué? Ya en el climaterio, ¿qué sentido tiene? Y entonces es, ¿tiene seguro de gastos médicos? Cielos. Porque a través de eso lo podemos hacer. Y entonces me quedo pensando, ¿a cuántas mujeres podrán ofrecerles el aumento del tamaño de mamas, el levantamiento de las mamas, el aumento o la ampliación del introito vaginal? Ajá, sí, sí. La corrección del himen, se lo podemos volver a dejar, sí, claro, como si estuviera nuevo, nuevecito. Las nalgas, podemos levantar las nalgas, y etcétera. Pero aceptar esa parte, ¿qué significa? Yo he oído 2 casos. Uno, es que me quiero mucho, me gusto mucho y me quiero mejor. Lo he escuchado. Sí. Y otra que dice, no es cierto, no te quieres, no te aceptas. Y tú crees que te ves mejor, porque todos sabemos que tienes 75 años, ¿no? Entonces, ¿cómo contemplas tú esto, esta modificación deliberada del cuerpo? Una es la no aceptación del cuerpo. La no aceptación. Y la otra es, no se me había ocurrido, pero ya que me lo dice, me deja muy bien, claro, la dejamos muy bien. Y entonces es, bueno, venga, me lo hace. Sí. Y es una trampa en la que se caen algunas mujeres porque verdaderamente no hay una necesidad. Y entonces la pregunta es, si no tenías la necesidad, ¿cuál es ahorita la razón por la cual le entres a quirófano? Detengo el tiempo, no me veo vieja. Exacto. Esa sería la razón. Si él me está diciendo que me lo puede dejar, es que él lo vio y está feo. Y él sí, claro. Entonces, la confianza a tu médico, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y si es un gineco con el que has estado yendo regularmente y de pronto te dice, ¿te lo puedo dejar mejor? Uh-huh. O sea, ¿cómo no confiar en él? Es una de las industrias que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, la cosmética y la de cirugía plástica. Sí, y la pregunta es, para ellas, es ¿por qué esta parte de pronto ya no la aceptas? ¿Por qué de pronto dudas en que está fea? El trabajo con las mujeres es la aceptación del cuerpo exactamente así como está. Los pechos están caídos y está bien. No podemos tenerlo como a los 25 años. Exacto. Los pechos tienen que caerse. Y además, la sensación de los pechos caídos y la sensibilidad de los pechos caídos es la mejor y está bien así como está. No se pierde sensibilidad. Al contrario, la sensibilidad está bien cuando están caídos. Porque no puede que la gravedad no haga lo que tiene que hacer. Ajá. Y la piel de la panza después de un embarazo o 2 o 3, tiene que estar flácida, a fuerza. No te va a quedar el vientre planito como cuando imposible, tenías 15 años, imposible. Imposible. Y está bien así.
Y lo mismo las nalgas y las piernas, y, o sea, todo tiene que cambiar. Demasiada operación, demasiada intervención quirúrgica, estética, estamos hablando, ¿puede limitar, entiendo que va a limitar mi sensibilidad? Sí, la limita, la cambia. Hay zonas que quedan anestesiadas después de un corte, uh-huh. después de una sutura. Sí. Esta zona queda anestesiada. O que tarda mucho tiempo en volver a... Mucho. Pero mucho. Mucho. En volver a sensibilizarse. Y hay zonas que quedan anestesiadas. Ni para qué le hagamos al cuento. Exactamente. Entonces, pero eso no se lo dicen. No se los dicen. Usted va a tener unos pechos maravillosos. Pero mejor no va a sentir. Sí. Y a lo mejor sí quedan maravillosos. No, y quedan maravillosos, pero digo, pero no vas a sentirlo. Y a lo mejor no quedan maravillosos. Y a lo mejor, y a no la mejor con el paso del tiempo tienen que cambiar los implantes, y a lo mejor no sabemos qué va a pasar. No siempre quedan maravillosos. Detrás de, por ejemplo, una operación de mamas, puede haber el deseo de que ya se me cayeron y pues ni modo, las necesito levantar a como dé lugar para conservar un estatus, para conservar una posible pareja, para conservar mi propia autoimagen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el origen de ese cambio es una enfermedad como el cáncer? Claro, hay que quitarlos. ¿Cambia radicalmente la percepción también? Sí. Porque hay quien pierde las dos mamas, sí. Y se quedan así algunas. Y otras han tenido que recurrir a la cirugía estética, pero los orígenes determinan qué, uno por enfermedad, otro por vanidad, digamos. De todas maneras, cuando detectas un cáncer de mama, estando ahí los implantes, tienes que retirarlos. No, pero me refiero, a veces tengo que pedir una intervención. La primera es la mastectomía bilateral, ¿no? Y luego... me van a poner una prótesis porque el cáncer se llevó mis mamas. Exacto, pero eso es al final. Lo primero es que tienes que quitarlos. Para y tengo recibir, que aceptar ese proceso. Sí, para recibir la quimio, la radio, dependiendo del tipo de cáncer de mama que se trate. ¿Y qué pero nos pasa, primero. Marina? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando también por una razón médica pierdo mi útero, ¿no? O requiero un cambio, insisto, mis mamas, o me quitan un glúteo, yo no sé si tengo un cáncer de piel ahí que me empezó, o una operación en la cadera que me invalida ahí algunas zonas. ¿Qué pasa con el cuerpo? No me gusta la palabra que voy a usar, pero creo que sería ilustrativa. El cuerpo mutilado, el cuerpo al que le falta una parte. ¿Eso cómo afecta a mi sexualidad? En mi adultez mayor. Dices por quitar el útero, dices por... por quitarte una mama, por perder un ojo. Es que no es lo mismo quitar una mama o las dos que quitar el útero. El útero ¿por no, qué? Porque el útero no forma parte de la autoimagen corporal. Eso es. El pecho sí, el ojo sí, una nalga sí. ¿Un testículo? Un testículo sí. ¿Le pasaría lo mismo a un sí. hombre si pierde un testículo? Sí. Aunque hubiera una prótesis inmediata, no sí importa. Sí se pone una prótesis cuando pierden los testículos, por ejemplo, con un cáncer testicular. Sí, claro. Sí se pone una prótesis. Pero en el caso del útero, cuando se hace una histerectomía, el útero no forma parte de la autoimagen corporal. Pero sí forma parte para algunas mujeres de lo que es la feminidad. Hay una frase que muchas mujeres dicen que es espantosa, que dicen... me vaciaron. Sí, ese Esa es el término que utilizan. Es sí. terrible, terrible, porque pareciera que... no te quedó nada. Que somos como un bote de útero con ovarios y entonces nos vaciaron, ¿no? Entonces, lo que se hace con ellas es, primero, tenemos que trabajar si la feminidad está asentada en el útero con los ovarios. ¿O dónde está asentada la feminidad de ellas? ¿Qué puedo hacer para reconciliarme con un cuerpo que se ha visto transformado por cualquiera de estas cirugías con un origen de enfermedad? Uy, tenemos que trabajar eso. ¿Y si es por el origen de estético? También hay que trabajar. Sí, sí. Pero sobre todo, ¿dónde está sentada la feminidad de una mujer? ¿Dónde es? ¿Es en el cuerpo una parte? Sí. ¿Dónde más?
pues yo diría que en mi corazón y en mi cerebro. Exacto, en donde nos hacemos mujeres, donde trabajamos como mujeres, el cuerpo es una parte, pero no es todo. ¿Puedo seguir conservando mi feminidad en la vejez? En la vejez, claro. ¿Puedo seguir amando este cuerpo? Los ovarios están totalmente involucionados. Sí, ya. En donde el útero ya no está funcional. ¿Y qué? Y seguimos siendo mujeres. Y podemos seguir siendo y sintiendo, que es lo más importante. Claro. Y somos muy mujeres, porque tenemos toda una historia. Claro. Y somos canosas y arrugadas y seguimos siendo mujeres. Y yo creo que mucho más mujeres que las que están empezando, porque ellas apenas están escribiendo su historia. Nosotros ya la tenemos, pero requete escrita. Nosotros ya llevamos el directorio telefónico. Claro. Marina, un placer conversar contigo. Regresa pronto, por favor. Muchísimas gracias. Marina García Bravo, nuestra invitada el día de hoy. Le agradezco a usted su atención. Y le invito, como siempre, a suscribirse en Vejez Creativa. Estamos en YouTube y es totalmente gratuito. Gracias, hasta la próxima.